¿Qué onda, parceritos? Bueno, acá trayéndoles otro videito nuevo, el cual les había prometido de una página de Warmap. Entonces, bueno, así se llama la página, pokerwarmap.com. Entonces, igual acá en la descripción del video te voy a dejar el link. Y bueno, ¿para qué sirve esta página y cómo funciona? Bueno, cuando llegues acá a la página, te va a aparecer acá en esta parte registrarte. Bueno, te registras con tu correo y le pones una clave y listo. Eso es todo lo que vas a hacer. Ya después de que entres, te va a aparecer esto. Entonces, bueno, acá en esta parte, por ejemplo, te pregunta cómo te sientes para jugar hoy tu sesión. Entonces, les voy a explicar cómo van a empezar a manejar esta página. Bueno, pues acá es el emoticón, cómo te sientes para jugar la sesión. Bueno, digamos que este. Y bueno, le doy acá siguiente. Listo. Entonces, acá te va a empezar a aparecer los días que estás jugando. Y bueno, pues entonces vamos a llenar esto. Acá en la parte izquierda, acá como pueden ver, dice objetivos. Entonces, acá es donde vamos a empezar a poner los objetivos, que es muy importante como jugadores de póker, que quieren convertirse en jugadores profesionales, que tengamos metas a largo plazo, a medio plazo y a corto plazo. Por ejemplo, acá pues hay unas metas que vienen ya con la página. Por ejemplo, acá una meta: publicar o revisar 1000 manos, jugar 200K de manos este año. Y entonces acá, pues aquí vamos a poner las metas que queremos a largo plazo. Entonces le das aquí a agregar y acá, por ejemplo, pues pones la meta que tienes. Por ejemplo, también una meta de largo plazo para mí son los sueños. Los sueños siempre van a ser los que son más a largo plazo. Los sueños siempre son a 4 o 5 años. Mi sueño es jugar unas World Series o póker en vivo en Las Vegas. Es uno de mis sueños de llegar a jugar allá a ese torneo. Entonces es un sueño pues a largo plazo. Y ya metas a largo plazo es, digamos, el próximo año en diciembre ya estar jugando No Limit 100. Entonces todo esto lo van escribiendo. Siempre cuando todo lo que escribes, siempre es más efectivo cuando solo lo piensas. Entonces esto es muy bueno para que empieces a organizar tus metas. Entonces acá pues vas poniendo tus metas a largo plazo. Acá metas a medio plazo. Por ejemplo, bueno, que quiero el próximo 2 meses ya estar jugando No Limit 25. Entonces también igual acá lo agregas, pones las metas que tienes, todas las metas que quieras poner, pues bueno, las puedes poner acá. Sean con relación al póker o sean también con crecimiento personal. Y acá metas a corto plazo, por ejemplo, acá pues pone un ejemplo de las metas que se puede poner uno a corto plazo. Jugar diario 2 horas, 3 horas, bueno, serían mis metas a corto plazo. En la semana jugar tanta cantidad de manos, bueno, eso cada uno pues lo pone a su, pues aquí también pues lo agrego a su criterio. Bueno, después de que ya organicemos todo esto, que es muy importante tener metas, entonces bueno, pues vamos acá a las fugas técnicas. ¿Qué son las fugas técnicas? Por ejemplo, que estoy jugando, digamos, demasiadas mesas y eso me está desconcentrando mucho. Entonces, eso vendría aquí como en fugas técnicas. Por ejemplo, evitar las acciones al instante. Digamos, cuando jugamos una mano y actuamos es no por que estemos analizando lo que está pasando, sino actuamos por instinto, pum, le damos clic. Entonces, todo eso, estar pendiente a la hora pues de jugar nuestra sesión. Entonces, acá ustedes pueden empezar también a agregar, acá le van a agregar lo que piensen ustedes que deberían mejorar. Luego acá, pues, las fugas mentales. Entonces, esto pues tiene que ver con aspecto mental. Por ejemplo, estoy maldiciendo a mis oponentes o golpeando el mouse. Bueno, eso es prácticamente que te está afectando mentalmente. Acabo de perder un bote y me siento fatal. Cuando pierdes botes grandes que te tildea,
Entonces, todo esto tiene que ver con el aspecto mental y vas a poner acá todos esos aspectos mentales que te hacen que la sesión no salga correcta. Entonces, todo eso es lo que vamos a empezar a corregir. Entonces, todo esto también lo vas aquí a agregar, lo vas agregando y pues vas a poner como las soluciones de cómo deberías mejorar en esos aspectos. ¿Listo? Ahora acá esto, bueno, alrededor de la mesa, esto ya son, cuando vamos a comenzar una sesión, la idea es chequear, pues, si quieres ser un jugador profesional, pues tienes que comportarte como un profesional. Entonces, pues acá, por ejemplo, te da un ejemplo, apagar el móvil o cerrar Facebook, cerrar, digamos, todas esas páginas que te distraigan en la sesión y estar pues concentrados en lo que voy a hacer. Entonces, bueno, acá pues pones unos ejemplos de chequeos alrededor de la mesa. Entonces, pues una cosa podrías hacer, apagar el teléfono, que de pronto te va a distraer mucho a la hora que estás en una sesión y que te empiecen a llamar o a mandar cada rato mensajes. Entonces, bueno, tú escoges pues los chequeos que son algo que siempre te va a distraer en tu sesión y tú quieres que la sesión salga súper bien y pues estés súper enfocado y concentrado. Entonces acá tú mismo también pues agregas lo que tú creas necesario para estos aspectos. Ya ahorita más adelante les voy a decir para qué vamos a utilizar todo esto. Bueno, acá en la concentración, acá por ejemplo te ponen ejemplos. Meditar durante 5 minutos, cierro los ojos, concentración en mi respiración, pienso solo inhalar y exhalar y nada más. Etcétera. Entonces, acá, con el aspecto de concentración, pues igual tú vas a poner los aspectos que deberías hacer siempre antes de comenzar una sesión que te pueden ayudar muchísimo a que la sesión salga lo mejor posible. Bueno, y acá pues tiene una parte muy chévere que es de videos, digamos cualquier videito que encuentres en línea que te parezca importante, entonces aquí los puedes empezar a guardar. Guardas el nombre del video y guardas el link, listo. Entonces ahí vas a tener tus links de tus videos guardados que por ejemplo te parecieron interesantes. Y acá en artículos, también a veces cuando uno está pues navegando en línea, de pronto te encuentras un artículo de póker interesante te gustó mucho, entonces para que cuando lo quieras volver a ver. Acá pones el título y guardas el enlace. Entonces todo esto te va a servir para guardar cosas que te parezcan muy interesantes que encontraste del póker. Listo. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, acá tenemos la parte del el temporizador. Esto es súper importante. Yo siempre pienso que cuando vayas a hacer una sesión de póker, te sientas siempre con un objetivo. O sea, yo me siento y siempre digo cuánto tiempo voy a jugar. Pase lo que pase, gane o pierda o que abre quien. Entonces, esto es muy bueno porque, digamos, aquí yo escojo que esta sesión voy a jugar 2 horas. Entonces, sé que voy a estar en mi sesión 2 horas y pase lo que pase, únicamente cuando termine, pues descanso y si quiero retomar sesión más adelante, depende de cómo me sienta, cómo pasó la sesión. Vuelvo y retomo y decido cuánto tiempo voy a jugar. Esto sí es súper importante que te programes en una sesión, más que todo pues hablando de cash, porque esto no es para torneos, que te programes a la hora de jugar tu sesión. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Vamos, si lo pongo en 5 segundos, vamos, digamos que ya lo tuviéramos activo. Y él, pues tú lo activas y ya empieza a correr. En el momento que es que llegue el tiempo necesario de que se acabe la sesión, pues te va a aparecer la alarma de que, bueno, ya pasó el tiempo que programaste tu sesión. Entonces ahí paras, descansas y pues bueno, si decides retomar dentro de media hora, jugar tras 2 horas, ya pues, depende de cada uno cómo se sienta en el estado de ánimo. Listo, entonces esto es lo del reloj. Entonces ya cuando pues tengo todo esto configurado, programado, entonces le damos acá en calentamiento de póker. Bueno, entonces listo, aquí ya tenemos todo organizado, pusimos nuestros objetivos, nuestras full, todo lo que debemos mejorar en aspectos mentales. Y bueno, pues entonces le doy acá a comenzar. Entonces, siempre cuando vas a comenzar una sesión, siempre vas a hacer esto. Siempre, pues ya esto ya lo tienes lleno. Entonces únicamente vas a entrar aquí a tu warm-up y pues le vas a dar calentamiento de póker. Entonces acá te empieza como a recordar tus objetivos que pusiste. Entonces
te dice, bueno, mis metas a largo plazo. Entonces, te recuerda tus objetivos. Y esto es muy bueno, pues, que te estén recordando qué es lo que quieres llegar a conseguir con el póker. Entonces, acá, pues, lo vas seleccionando. Así, bueno, este es mi objetivo. ¿Cómo voy este mes? Yo ya voy cumpliendo lo que quiero. Quiero ya subir al próximo nivel. Ya estoy próximo. Y los eliges todos y le das siguiente. Esto es como el precalentamiento para la sesión. Siempre que vas a comenzar una sesión. Y acá, pues, te recuerda de tus fugas técnicas. Entonces, sí, a veces tengo lo que hayan anotado acá, que siempre me pasa lo mismo, pues me recuerdo que no lo voy a seguir haciendo. Siguiente. Y acá, pues ya vamos a las fugas de la mente. O, bueno, acá lo mismo, todo lo que hayas puesto, que les dije que programaran ustedes, pues cómo se sienten en las mesas, qué deberían mejorar. Entonces, todo eso, pues lo van eligiendo acá. ¿Listo? Entonces ya esto lo que hace es recordarte todo para que no vuelvas a cometer los mismos errores. Bueno, acá pues seguimos con lo siguiente que llenaste. Y bueno, acá estamos en las fugas de la mente, lo que hayan puesto, lo mismo. Acá, por ejemplo, te va recordando las cosas que pusiste. Ahí puedes, digamos, poner una nota o algo si estás mejorando o no estás mejorando en esos aspectos. Y bueno, acá, listo, acá te va recordando esto, listo. Entonces acá ya te dice que si ya hiciste lo que te distrae alrededor de la mesa, entonces tú lo selecciones, listo, esto ya, ya apagué el teléfono, ya, o sea, lo que hayas puesto tú, que es lo que te distrae a la hora de la sesión, listo, ya cuando estás preparado. Entonces, bueno, aquí pones un mensaje, lo que quieras poner, de cómo te vas a sentir, te sentiste, digamos, en la sesión anterior o lo que has mejorado, bueno, lo puedes poner. Listo. Y bueno, entonces acá ya llegamos a los puntos de atención. Entonces, esto es como cuando va a empezar la sesión, cómo me estoy sintiendo. Pues, esto ya llegamos al tema de concentración. Quieres meditar 5 minutos antes de comenzar la sesión y bueno, listo. Ya cuando completes todos estos puntos, bueno, pues prácticamente te dice que ya estás listo, ya puedes comenzar la sesión. Y entonces, pues aquí es donde te pasa el temporizador. Entonces tú le dices, estoy listo. Y acá, pues lo que te expliqué, vamos a poner cuánto tiempo voy a jugar esta sesión. Entonces vamos a decir que, bueno, voy a jugar esta sesión 2 horas. Listo, entonces le damos arrancar y bueno, pues comienzas tu sesión. Ya, pues ya hiciste el precalentamiento de tu sesión y empiezas tu sesión de póker, abres tus mesas y ya comienzas a jugar. Listo, entonces el momento pues, que llegue el tiempo correcto de que, pues, que decidiste jugar, pues te va a aparecer el temporizador que ya. Bueno, parceros, entonces esto es súper importante para los que se quieren dedicar esto profesionalmente y que esto se vuelva un hábito todos los días y más que todo ustedes sigan mirando sus objetivos, sus metas que pusieron y pues la idea es cumplirlas. Cada uno tiene metas con el póker, tienen sueños, pero la idea es pues hacerla realidad. ¿Y cómo las hace realidad? Pues siendo disciplinado. Tratando de corregir todo lo que veo que me estoy fallando en las sesiones y tratar de no volver a cometer los mismos errores. ¿Listo, parcero? Entonces, si te gustó el videito, no olvides dejar tu like. Y para los parceros que no se han suscrito, los invito a suscribirse y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.